Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esto es una sesión más para el curso de matemáticas para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Vamos a empezar con el último tema de nuestro curso, que son cálculo integral. Todo lo que tenga que ver con el tipo de problemas que podemos resolver calculando integrales de funciones. Vamos a empezar con integrales simbólicas, ¿no? Y vamos a revisar un poquito de problemas de sencillos de ecuaciones diferenciales. No nos tardaremos más de 2 o 3 sesiones. Esto ya es lo último del curso. Y pues bueno, vamos al pizarrón y a ver qué tanto podemos cubrir el día de hoy. Ya casi vamos a terminar. Y pues bueno, vámonos al pizarrón. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre integrales de funciones. Integrales de funciones. Básicamente, para que cuando hablamos de integral hay dos ideas que se vienen a la cabeza. La primera proviene de un teorema, un resultado importantísimo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo básicamente dice, para una clase de funciones, ahorita vemos qué clase de funciones, existe otra función que si tú la derivas, que si tú derivas una, te da la otra, ¿no? Es decir, para cierta clase de funciones, ahorita decimos cuáles. Para f de x, ahorita decimos cuáles, existe otra f que es continua, donde le toca, y derivable. Tal que f prima de x es la f minúscula de x. Esta f es llamada la integral de f, y f minúscula es la antiderivada de
F. Perdón. Entonces, otra forma de escribir este resultado es que si tenemos, es decir, f de x es la integral de a a x de f de t respecto de t. Y ahorita vemos qué significa esto de aquí. Entonces, ¿qué tiene que tener f? Debe ser continua. Salvo en un conjunto finito. Entonces, la F, la F es llamada primitiva de la F minúscula, ¿no? Entonces, otra forma de escribir esto es que la integral entre A y B de la función F en X respecto de X es la función primitiva evaluada en los dos puntos extremos, ¿no? Entonces, pero podemos hablar, digamos, de una integral que es simbólica. Ahorita vamos hacia allá. ¿Cómo definimos este símbolo? ¿Cómo definimos, cómo podemos calcular esa cosa? La idea es la siguiente. Tenemos, supongamos, una función que hace esto, ¿no? Esta función, vamos a llamarle f de... Esta es la gráfica de la función x va a f de x, ¿no? ¿Quién es? Pues es cualquier cosa, ¿no? No, de momento no nos interesa. Y lo que queremos hacer es encontrar el área color verde, es decir, el área entre la gráfica de la curva y el eje horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esta parte, digamos, queremos desde A, que es el 0, 0, hasta B, que es el 0, B, ¿no? Entonces, básicamente queremos el área esta verde de aquí hasta esta línea punteada roja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es dividir este intervalo AB en partes iguales, digamos, en n partes iguales, ¿no? Este va a ser, el primer punto es x0, el último punto es xn-1, para que sean n partes iguales, perdón, xn, bueno, que sean el mismo número de partes, y entonces lo que vamos a pedir, hasta xn-1, lo que vamos a pedir es que el valor absoluto de xi más 1 menos xi, voy a cambiar de color, si xi más 1 menos xi en valor absoluto es n, o bueno, a, b, b menos a sobre n para toda i, para cualquier i de las que nos interesan, ¿no? Entonces, vamos a decir que esta colección de a coma x1 coma bla xn menos 1 a b es una
sea, estamos dividiendo nuestro intervalo en n partes iguales. No es una partición regular. Del intervalo AB. Cerrado. Y entonces vamos a ver cómo miden las áreas de los rectángulos definidos por el valor de la función en cada uno de los puntos. Es decir, perdón. Este de aquí, ¿no? Entonces nos vamos a ir con estos rectángulos. Este de aquí. Este de aquí. Luego de aquí, digamos que nos vamos a este de aquí, que este sea el X3 y demás, ¿no? Entonces hay un pedazo de estos rectángulos que queda dentro del área verde y hay un pedazo que queda por fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues fíjate en términos de la forma base por altura tomando estos rectángulos. ¿Cómo se ven esos rectángulos? Pues se ven como B menos A sobre N, que es lo que mide cada uno de estos, por el valor de esta altura, lo que mide es el valor de F en XY, ¿no? Este es el yésimo rectangulito, ¿no? Esta área la vamos a sumar, ¿no? Entonces vamos a hacer la suma desde que y vale 1 hasta n de todos estos rectangulitos. Y eso no nos da el área verde, ¿no? Nos da un área cercana a la verde. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Esto es más grande que el área verde. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un refinamiento. ¿Qué es un refinamiento? Entonces, un refinamiento es, tenemos nuestro intervalo de A a B, y en lugar, y si tenemos aquí el X1, pues vamos a meter más puntos, digamos otros 3 puntos. Entonces, este va a ser el nuevo X1, el Y1, Y2, Y3 y Y4 va a ser X1, ¿no? Entonces vamos a tomar nuestra partición y la vamos a hacer rebanadas más delgadas, ¿no? Entonces y hacemos de nuevo. Entonces fíjense que podemos regresar aquí. Si hacemos una partición, una subpartición de esto y vamos sumando, ¿no? Nos vamos a quedar con un área que sobra, digamos, va a ser rosita. El área que sobra cabe en el área azul y no es todo el área azul. Es decir, si YI es un refinamiento de la partición XY, ¿qué es lo que podemos decir? Vamos a tener que la suma, y vamos a dejarle así, miren, delta XY es
xi menos 1, ¿no? Entonces sobre las x's is, bueno, tomemos sobre las, sobre todas las is, vamos a ponerle, de la diferencia de las x's por f de xi es más grande que la suma sobre las j's de la diferencia de las yj's f de x de yj, perdón, de yj, y esto sigue siendo más grande que el área verde, el área bajo la curva. Ok. Y eso para cualquier refinamiento, ¿no? Entonces, ¿y qué, cuál es el cambio que estamos haciendo? Pues simplemente que la diferencia de las x's y's es más grande que la diferencia de las y's j's. Entonces, ¿quién es el área bajo la curva? Entonces, el área bajo la curva, el área verde, es lo que le vamos a llamar la integral entre a y b de la función x respecto de x, y es el límite cuando la partición es muy pegada, ¿no? Cuando tenemos muchos elementos en la partición de la suma sobre todas las y's de la delta xi de f de xi. Es decir, es un, lo podemos pensar como un proceso limítrofe que consiste en tomar pedazos cada vez más y más y más y más y más pequeños, y de esa manera aproximarnos a la, al área, ¿no? Ahora, si esos pedazos son homogéneos, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Ah, bueno, que el límite, bien lo podríamos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n, la suma de las f de x y, ¿no? Este b menos a, pues es el tamaño del, del intervalo, pero este término 1 sobre n por la suma de los valores es un promedio aritmético, ¿no? Sobre las y, ¿no? Entonces, el límite de un promedio aritmético, ¿no? Entonces, básicamente calcular integrales es sacar promedios de funciones. Entonces, tampoco es que sea nada mágico ni exótico ni nada, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas cosas? Pues tener tener un conocimiento justamente de ciertos comportamientos promedio de el de distintos problemas dinámicos, ¿no? Vamos a revisar algunos cuantos, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el teorema fundamental? Pues nos está diciendo que la derivada y la integral pues están relacionadas como si fueran o sea, lo que nos dice el teorema fundamental es que si yo derivo
la integral de la función f de x respecto de x. Si esta cosa es continua y derivable, entonces esto es esta cosa de aquí. Perdón, respecto de x, y esto es simplemente la f de x más un término que se suele escribir como una c constante, pero que genéricamente puede ser una función que no depende de x, ¿no? En este caso, pues vamos a tener una c constante. ¿Por qué? Porque todas las funciones de esta forma van a ser primitivas de la f de x, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, pensando en eso, en esta relación como de ser operaciones inversas, hay una cosa aquí. Podemos empezar a imaginarnos varias propiedades básicas de la integral, ¿no? Entonces, la primera propiedad es que si sabemos algunas fórmulas para derivar, pues ya tenemos cantadas, pensando un poco al revés, algunas fórmulas de la... Algunas de las fórmulas puede ser, ya sabíamos, aquí vamos a ponerle la integral y la derivada, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos que fue muy útil es que ver que la derivada respecto de x de x a la n, pues será n por x a la n más 1, ¿no? Entonces, si yo tengo la integral de x a la n, pues yo necesito una función que cuando la derive me dé x a la n. Entonces, ¿quién es un buen candidato? Pues x a la n menos 1. Pero cuando yo derivo x a la n menos 1, la tengo que multiplicar por n menos 1. Entonces, si yo tengo por acá n menos 1 abajo, es decir, tengo dividiendo esto, cuando yo derive esta función, me va a dar exactamente x a la n, ¿no? Pero ¿quién es la integral respecto de x, perdón? Pues esto más una constante, ¿no? Toda la familia de constantes que podamos hacer ahí, pues es una integral de x a la n, ¿no? Por ejemplo, cuando derivamos respecto de x e a la x, probamos, dedujimos que esto es e a la x, ¿no? Entonces, la integral de e a la x respecto de x, pues va a ser la misma e a la x, ¿no? Más alguna constante. Y la del logaritmo, ¿no? Cuando derivamos el logaritmo, esto era 1 sobre x. Entonces, la integral de 1 sobre x respecto de x es el logaritmo de x, o al menos del valor absoluto de x, más una constante, ¿no? Entonces, esas son... y aquí pues tenemos que suponer que x es distinto de 0 y desde luego que n es distinto de 1, ¿no? Aquí es n más 1,
Y aquí es n menos 1, ¿no? Ya me ando inventando cosas. Entonces, n debe ser cualquiera que no sea menos 1, ¿no? Y el menos 1, pues es este. Vale. Entonces, hay una propiedad que es bien importante, que es la de ser lineal, ¿no? La integral es lineal. ¿Qué significa ser lineal? Por un lado, que si yo integro una constante que multiplica una función respecto de la variable que nos interesa, esto es la constante que multiplica a la integral. Es decir, saca constantes. La integral, el símbolo de integral saca constantes. Y que si yo tengo la suma de dos funciones y la integro respecto a la misma variable, esto es la integral de una más la integral de la otra. ¿Esto por qué? Pues simplemente porque son límites y los límites son lineales, ¿no? También sacan constantes y separan la suma, ¿no? Podemos considerar los dos términos de la suma separados y entonces si los juntamos tenemos esta propiedad que es la propiamente la linealidad. Esto es k veces la f de x más la g de la x, ambas integradas respecto de la variable x, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si se acuerdan, para derivar teníamos dos reglas importantes, que es la regla de la cadena. Y la regla la regla de la cadena y la regla de Leibniz para el producto, ¿no? Pero bueno, de esas mejor hablemos en una siguiente sesión y esta parémosle aquí. La siguiente sesión justamente vamos a hablar de una generalización para integrales de la regla de la cadena y de la regla de Leibniz, y eso nos va a introducir los llamados métodos de sustitución de variables y de integración por partes. Entonces vamos a ver esas dos cosas la siguiente ocasión. Y de momento le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.